Bueno, eh, nada, estoy súper encantado de poder eh, hacer la presentación de esta película porque es una de mis películas favoritas, o sea, es una, una película que realmente es uno de los recuerdos más fuertes que tengo de la adolescencia, es haber descubierto esta película porque eh, es una película muy especial, es una película de imagen bellísima, es una película pictórica eh, Murnau era un día actor que quería ser pintor. Desgraciadamente no tenía muy buena mano para la pintura y tuvo que abandonar. Eh, luego se metió a actor. Desgraciadamente tampoco eso iba muy bien con él y tuvo que abandonar. Eh, aparte tenía un problema: es que medía cerca de dos metros y eh, bueno era muy difícil ocultarle entre los otros actores para que se viese que no actuaba demasiado bien. entonces, eh, bien, Reinhardt, que era el gran director de teatro de la época, le tuvo con él. y eh, junto con otros actores que trabajaban con Reinhardt, como Slubis, por ejemplo, o dieter leo, bueno, una buena colección de... de eh, posteriores días estudios de cine alemán. Eh, gran parte del cine mudo alemán surge del teatro de Reinhardt. Eh, Reinhardt eh, había montado en numerosas ocasiones el Fausto e eh, incluso Murnau había trabajado haciendo pequeños papeles en estas representaciones. Con lo cual eh, él estaba, no solamente conocía a fondo la obra de teatro de Goethe, sino que realmente estaba fascinado por el trabajo que había hecho Reinhardt y, sobre todo, por eh, no solamente el trabajo de actores, sino la plasticidad de los decodados, porque Reinhardt eh, utilizaba muchísimas veces de base eh, la pintura e incluso eh, contrataba a pintores eh, muy famosos, como es el caso de Edward Munch, por ejemplo, para diseñar decorados. Y eh, partía mucho de concepciones pictóricas. Bien, eh, Murnau trata de hacer pintura en el cine. Una pintura muy especial porque tiene también una base en el teatro y en la utilización de eh, la pintura en el teatro en la época. Entonces, esto donde más lejos lo lleva es en el Fausto. Eh, Fausto está basado a nivel de imagen, en la propia puesta en escena teatral de Reinhardt, en los decodados con los que él montó la obra, y en todos los referentes eh, pictóricos basados en la obra de Goethe y sobre todo en las representaciones teatrales a lo largo de los años. Eh, esta es una película que ha fascinado a directores, por ejemplo, como Eddie Romer, que incluso hizo una tesis doctoral sobre el espacio en esta película. Y que hizo eh, una, especie, una búsqueda sobre referentes pictóricos de para Fausto. Él se centró más en referentes, eh, digamos, clásicos, Rembrandt que es muy evidente, pero no se fijó tanto en la pintura, digamos, decadente del siglo XIX, que es la que realmente eh, está detrás de la película. Hay que tener en cuenta que eh, Murnau estudia historia del arte. Pero eh, la historia del arte que él puede estudiar en 1908 9 sus profesores, lo que han vivido, incluso la pintura que ellos hacen, es muy anterior a las vanguardias. Lo que ellos están, de alguna forma, es haciéndole ver las concepciones de la pintura que había en el siglo XIX. Por eso, eh, muchas imágenes pueden recordar a los prerrafaelitas, por ejemplo. Realmente más recordaría a los nazarenos alemanes. Todo esto eh, está en estas imágenes. Eh, Murnau, cuando hace esta película, eh, realmente es una especie de satisfacción enorme, puesto que es algo que tenía siempre en la cabeza. La cuestión es por qué se hace esta película. La cuestión es que en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, poco a poco va a ir subiendo una gran crisis por los aliados que van a vengarse de los alemanes que han perdido la guerra. Les van a, bueno, va a ser una situación un poco como la que tenemos ahora eh, con la deuda encima y tienen una terrible deuda de guerra que tienen que estar pagando a los aliados y tienen el mercado exterior cerrado. O sea, no pueden exportar. No se pueden exportar, no ya películas alemanas, sino ni siquiera productos alemanes. Eso va a dar lugar a una inflación salvaje. Eso va a dar lugar al triunfo de la derecha y del de nacionalismo. O sea, el nazismo, en parte, a nivel popular, va a venir de esta especie de revancha o de revanchismo, un fuerte nacionalismo y un militarismo exacerbado. Bien. En una situación como esta, eh, Murnau, que no es nada nacionalista, eh, tampoco es, es antimilitarista, porque ha tenido muchos amigos muertos en la Primera Guerra, va a hacer una pliga absolutamente antimilitarista, que es el último, en el que, como la censura no permite que te metas contra los militares, es lo que hace, es burlarse de los uniformes con un porteo que lleva un uniforme militar y que saluda a todo el mundo así. Y lo que hace es una burla de. Eh, la locura de la gente por el uniforme. Esta es una película que se hace para entrar, para salir de la crisis. Es una pega muy cara. Y que la inversión se va a hacer básicamente para ganar mercados exteriores. El problema es que de dónde viene el dinero? O sea, de los bancos. Bien, ahora sabemos un poquito de eso. Bien, evidentemente... Eh, los bancos también entran en crisis, pero los banqueros no. Muy curioso, cuando los bancos entran en crisis, los banqueros siguen forrándose y se retiran con dos precios, con unos dineros salvajes, mientras que la gente eh, vive en la más absoluta miseria. Bien, esto lo vivió los alemanes antes que nosotros ahora. Entonces, la cuestión es que eh, necesitan dinero del exterior. Ese dinero del exterior se piensa que se puede conseguir a través de Estados Unidos. Y se hace el último, básicamente, para entrar en el mercado americano. Y se llega a una especie de acuerdo con alemanes que están en Estados Unidos, por ejemplo, la Universal, para tratar de sacar estas películas alemanas al exterior, sobre todo al gran mercado que es el americano. Bien. Finalmente, eh, Murnau, junto con el productor Pomer, van a hacer un viaje a Estados Unidos, poco después va a ser Friedland, para tratar de montar negocios con las grandes mayores americanas. Y van a llegar a un acuerdo con Paramount y con Metro. Y van a formar un consorcio que se llama la PA UFA Met, que es Paramount UFA, que es la gran productora eh, alemana, y Metro para distribuir películas americanas, lógicamente muchísimas películas americanas en Alemania y a cambio unas poquitas alemanas en Estados Unidos. Esas poquitas alemanas tienen que ser superproducciones para seguir abriendo el mercado. Entonces se diseñan dos grandes superproducciones, que son Metrópolis para la Paramount y Fausto para la Metro. Por eso se hace Fausto. Y por eso se hace Fausto con muchísimo dinero, en un momento que no hay dinero directamente, digamos que se lo juegan a Dorbazas, que es Metrópolis y Fausto, en Alemania, y eh, en plan suicida se hace un par de grandes superproducciones. Fausto es una de ellas. Detrás de los productores alemanes que piensan que está bien hacer Fausto, bueno, empiezan brotes de nacionalismo, evidentemente. Igual que Metrópolis hay un componente nazi eh, no muy bien oculto. En este caso se trataría de presentar la cultura alemana tradicional a través del Fausto en América. Esto es un tipo de planteamiento que a Murnau en realidad no le interesaba gran cosa. Eh, lo que le interesaba era hacer esa película hace una película pictórica y como su maestro Mar Reinhardt está muy interesado por los efectos especiales. Mar Reinhardt en el teatro mismo eh, hacía montones de efectos de escena y pensaba que el cine era algo maravilloso porque permitía romper todas las limitaciones del espacio de, eh, del teatro. Y de hecho intentó hacer cine y llegó a hacer un largometraje en Hollywood, que es El sueño de la noche verano, que es un auténtico espectáculo de efectos especiales. Absolutamente increíble. O sea, parece una película hecha en Hollywood hace 20 años. Bien, y en ese sentido, el Fausto también es una especie de guerra de las galaxias de la época. O sea, porque se han probado eh, todo tipo de efectos especiales. Bien, eh, pero aquí hay otro elemento. Y es, el guión que se hace para esta película, en principio, Tutelado por los productores, a Murnau no le gusta nada. Entonces, lo que hace es a escondidas con Thea von Harbow, que es la mujer de Friedland, pero que ha trabajado en varias películas de Murnau y se entiende bien a nivel de escribir guiones con ella, a escondidas preparan un guión nuevo y Murnau, él mismo, va arrancando páginas y reescribiendo la historia. El Fausto que vais a ver. Recuerda muy poquito a Goethe, recuerda muy poquito a la obra de teatro. Y es una obra muy personal de Murna. Bien, es una priva muy difícil. Y realmente eh, el gran esfuerzo de Murna no es hacer una priva pictórica ni hacer el, el Fausto, sino que eh, se plantea una cantidad de problemas, tales como, por ejemplo, bien, eh, Fausto es un señor. Que lleva toda su vida eh, trabajando, digamos, estudiando, tratando de descifrar los misterios de, de la naturaleza, etc. Y que en un punto determinado va a hacer un pacto con el diablo. Bien, eso a la gente no le va a parecer simpático, pero Fausto tiene que ser simpático. ¿Cómo puedo convencer a la gente que hacer un pacto con el diablo es algo natural, normal y que todo el mundo lo haría? Bien, ese es un problema que tiene la película. Y este problema está eh, genialmente, desde mi punto de vista, resuelto. Para entender cómo resuelves estos problemas, hay que tener en cuenta también una cosa. ¿Por qué le interesa tanto Fausto o el planteamiento que él hace de esta película? Entonces, una cosa que parece anecdótico o secundario, se convierte en algo esencial. Murna es homosexual. ¿Qué tiene que ver eso con Git? Seguramente nada. ¿Qué tiene que ver con el Fausto? Eh, menos todavía. Eh, pero ser homosexual en Alemania, en esos años, era un delito que llevaba directamente a la cárcel. Solamente el hecho de ser homosexual. Entonces estaba muy bien porque en ese momento de crisis podías vivir gratis en una cárcel y te daban de comer y todo eso. Eh, seguramente muchos saldrían del armario para poder comer, pero para los demás es un problema enorme. Entonces, todas las películas de Murno tienen dobles lecturas escondidas, y eso es lo que hace que sean tan interesantes. El último es realmente una metáfora dentro de una historia absolutamente aparentemente naturalista. Lo que está es. ...atacando ferozmente a eh, los militares y al militarismo presente en Alemania. Y el Fausto es una anti antirreligiosa porque Murnau es ateo aparte de homosexual. Lo que pasa es que es una priva para que lo vean los católicos. Y por lo tanto se va a jugar con el inconsciente de ese espectador que tiene delante. Entonces... Las películas de Murnau, en general, lo que van a contar es la historia de una pareja que tiene que ser heterosexual, porque si no la censura no lo dejaría, que están enamoradas y son separadas por fuerzas que son maléficas, pero que tienen un componente religioso enorme y una modal establecida que es la que realmente está produciendo esa separación de la pareja. Esto lo tenemos en Tabú, que son separados por la religión. Esto lo tenemos en Tartufo, que son separados por un falso religioso, pero da igual porque los criterios que se siguen son... Esto es murno. Entonces, en el caso de Fausto, lo que es muy interesante es que es una didáctica, en la cual escena a escena, digamos que cada escena, da una idea. En este sentido es muy interesante el hecho de que eh, Murnau no se entendía muy bien con el director de fotografía, con Otman. Él había trabajado habitualmente con otro director de fotografía que era Carl Freund, que es con el que había hecho el último y el tartufo y tal. Lo que pasa es que un día aparece Carl Freund cojeando con un bastón diciendo que se ha roto una pierna o algo por el estilo y que entonces no se puede meter a hacer el fausto, ¿verdad? en esas condiciones. Bien. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces se coge Othman, que había sido director de fotografía en Ibelungos y que también era importante, pero que no había trabajado con Murna. Tres días después, eh, eh, Freud anda perfectamente y sin bastón, porque, el que, porque resulta que la han contratado para Metrópolis, que es lo que quería hacer. Bien, a partir de ahí, las relaciones entre Freud y Murna se acabaron. La cuestión es que eh, se encuentra con un director de fotografía. Que quiere hacer una imagen muy preciosista y que quiere hacer una imagen pictórica como Murnau, medieval, etcétera, etcétera. Pero que eh, sus imágenes no sirven para atrapar al espectador y crearle emociones, al menos las que Murnau quiere. Eh, la película empieza con un, una apuesta muy loca entre eh, Dios el demonio, no es Dios, es un arcángel. Que bueno, tú te quedas un poco bizco de ver cómo estos se hacen una apuesta, eh, caiga quien caiga, que da igual, o sea que si van a matar a, a miles de personas por su apuesta, pues ala, ala, se hace un genocidio, todos están felices, pero la apuesta sigue en pie. Bien, la cuestión es que a partir de ese momento hay una epidemia de peste y nos encontramos con Fausto, que es un viejecito, que lleva toda su vida haciendo alquimia. Pero la alquimia no es la búsqueda del oro, lo que él está buscando es un elixir que cuide las enfermedades y, y descubrir los secretos de la naturaleza. Entonces, lo que él está buscando es una pócima, por llamarlo de alguna forma, es un médico de la época, en ese sentido, que un fármaco que permita librar de la peste, o sea acabar con la peste, y lleva toda su vida en eso. Encerrado con sus libros, encerrado con sus retortas. Entonces, la gran prueba de toda su vida es salir a la calle con esa pócima y dárselo a una mujer enferma, a punto de, a punto de morir, para ver si todos sus estudios han servido para algo. Le da la pócima a una mujer y la mujer muere. Entonces, él rompe la pócima. Y tenemos a ese viejecito todavía mucho más viejecito y más hundido, porque toda su vida no ha servido absolutamente para nada. Es un drama de Fausto. Pero en la primera concepción del rodaje, lo que se hace es presentar en una imagen muy bonita a la mujer tumbada, en primer término, y detrás a tres niños llorando. Y viene otra de las hijas y se van los niños llorando, entonces viene Fausto. Y entre todo ese batiburrillo de acciones y de pequeños dramas, el espectador pierde el norte de que el drama esencial es el drama de Fausto. Entonces Murnau va a volver a rodar toda la escena, eliminando la iluminación, eliminando a los niños pequeños, para centrarse solamente en la imagen de Fausto que va a acudar a esta mujer, que además viene en primer término hacia el espectador, convirtiéndose en el auténtico protagonista. Bien, es, eh, la, la suerte que hemos tenido es de conseguir eh, materiales de cinco versiones distintas de esta película, que podemos comparar y podemos ver las reflexiones de Murnau modificando elementos. Y, por ejemplo, este es un caso muy interesante, porque vemos que todo ese bloque lo que nos está mostrando es que toda la ciencia de Fausto no sirve absolutamente para nada. Bien, si la ciencia no sirve para curar la peste, ¿Qué nos queda? Nos queda Dios. La escena siguiente es un monje que, con la cruz, está diciendo a toda la gente que el que crea se salvará y no morirá, y que el que no crea, morirá. Y ese monje, mientras dice eso, clac, le cae la peste y se muere. Bien. Esa es otra secuencia bloque que deja otra idea en el espectador. ¿Qué es? La ciencia no vale, la religión no vale. Entonces, ¿qué vale? ¿Cómo diablos salimos? ¿Cómo diablos he dicho? Bueno, hay un método para salir de, de aquí. La escena siguiente, lo que vamos a ver, es como Fausto quema todos los libros. Quema toda esa ciencia absolutamente inútil. Pero entonces llega a sus manos un libro religioso. Lo abre y dice, Dios, tú solo eres misericordioso. Y vemos a Fausto que se mueve de risa, cierra el libro y ja y quema el libro. Bien, evidentemente Dios no es nada misericordioso, es un genocida y está matando a todo el mundo. A todo Dios, no, pero a todo el mundo. Bien, entonces, con esto el espectador se está poniendo de la parte de Fausto... Y está llegando a la blasfemia y está colocándose poquito a poquito al otro lado. Entonces, Murnau es un genio en el sentido de que manipula el inconsciente del espectador modificando su pensamiento y sus ideas. Bien, entonces, a partir de ahí, la cuestión es que eh, eh, el paso siguiente... Es que mientras está quemando los libros y en el momento que se ha producido la quema del libro religioso, de alguna forma eso ha provocado que un libro mágico, diabólico, se abra y le marque el único camino que en ese momento puede seguir, que es la invocación de esa fuerza oscura, que no puede ser peor que la otra, porque si la otra está matando a, to a todo el mundo, el diablo, es de ahí no va a pasar. Y a lo mejor ahí está la solución. Digamos, va a entrar en el mal por el bien, buscando el bien. Y por eso es muy significativo las frases anteriores que ha dicho Fausto en la película: de que lo más importante en el mundo es la capacidad del hombre de escoger entre el bien y el mal. Si tenemos en cuenta que mal en este momento es el homosexual, por ejemplo, lo del bien y lo del mal empieza a eh, dar patinazos. Aparte, él busca el bien, pero el único camino para llegar a él es este. Entonces, eso significa un cambio radical en la mente de la gente. Eso es muy complicado. La imagen siguiente va a ser una imagen culta y va a ser una imagen en la que vamos a ver cómo Fausto va a invocar el demonio. Y lo que va a hacer va a ser levantar un libro así. Esta imagen no es una imagen neutral. Esta es Moisés levantando los libros de la ley. Bien, es la ley. Pero resulta que Luteo, Martín Luteo, para decir que la ley había que cambiarla, su representación es precisamente así. Y tenemos esa imagen de Luteo en pinturas de Colbach de un pintor alemán, que fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial, que son idénticas a la imagen de Fausto, incluso eh, el vestuario, todo, a esa imagen de Colbas que conocen muy bien los alemanes. ¿Es otra vuelta de tuerca? Bien, Moisés, Luteo, Fausto, el diablo. Vamos a cambiar la ley, señores. Bien, todo este mecanismo... Va a servir para ir atrapando al espectador dentro de la lógica de Fausto. Fausto no le vamos a perder. O sea, Fausto para el espectador va a ser alguien con quien te puedes identificar. Va a ser alguien que se va a meter en un terreno muy peligroso, pero va a ser alguien que va a obrar correctamente, va a buscar el bien, va a buscar la salvación de la gente. Y Murnau no, va a conseguir que el espectador siga y se identifique. Con un personaje que hace un pacto diabólico, nada menos. Bien. A partir de ahí, digamos que toda la película funciona así: en plan de secuencias que van dando ideas y que una idea tras otra van condicionando y marcando una línea al espectador sobre por dónde le van los tiros. En ese mundo dominado por el demonio, es lógico que haya una especie de inversión diabólica de los elementos. Bien, entonces en ese sentido empezamos a ver a Fausto, por ejemplo, cuidando enfermos, copiando directamente grabados de Rembrandt. Y Fausto aquí sustituye a Cristo en esas imágenes. Imágenes que el espectador tiene en su inconsciente y que por lo tanto están asociadas a un cierto pensamiento, a unas determinadas emociones y también a una ideología, que Murnau va a hacer... Bien, eh, pero con eso estamos todavía muy lejos del de homosexualismo y todo este tipo de cosas. Bien, para Murnau lo esencial era al momento de escoger los actores, bueno, coge actores muy conocidos, si la Metro Golding Meyer se metía, pues entonces iba a entrar John Barrymore, eh, iba a entrar Lilian Guise, iba a entrar Greta Garbo, iba a entrar mucha gente ahí. Al final, la Metro no se mete, solamente lo hace para distribuir y, y para hacer una especie de coproducción internacional europea. Pues se llama Ivette Gilbert, por ejemplo, que ya está viejecita, y que es una de las cantantes del Moulin Rouge. Es la dama de los guantes negros. Que lo eh, Lotre ha retratado muchas veces, Stanley, y que era una cantante súper famosa, en ese momento conocía, seguía cantando, aunque estaba muy mayor, para hacer La Dama Marta. Eso servía para entrar en el mercado francés y en parte para el americano, porque ya daba clases de canto y de interpretación en Nueva York en esos momentos. Se coge a Agosta Edman, que es un gran actor para hacer el Fausto, tanto viejo como joven, muy bien maquillado, para viejo, para hacer el papel de, de Fausto. Y el demonio es eh, Emil Janin, que es el mismo que ha hecho el último y que es el actor más cotizado en Alemania. Es la gran bestia de, de, del cine alemán. En el caso, por ejemplo, del último, sobre un presupuesto de un millón de marcos, él cobraba 600.000. O sea, no, no está mal. Eh, luego le vamos a ver, pues, de protagonista en El Ángel Azul. Bien, es el gran actor alemán es Emil Janin. Y aquí un poco descontrolado, porque claro, a Murnau es al que le costaba controlar, le vamos a ver haciendo el Mefisto y pasándoselo muy bien. El problema era Margarita, porque para Murnau el tema principal de la historia aquí era la historia de Margarita. Porque en el fondo es una pelea sobre la culpabilidad o cómo la religión se basa en hacerte sentir culpable por actos naturales, por ejemplo, ser homosexual, y hacerte sentir culpable con eso. Y a través de ahí, destruirte o simplemente apropiarse de ti. Eso sí que es una apropiación diabólica, pero eso es lo que hacen las iglesias. Entonces, este comportamiento de Murnau, de presentar... Eso al espectador por encima de todo le obliga a cambiar la obra de Goethe. En la obra de Goethe, Margarita es culpable. Bien, si es que es alguien culpable, puede acostarse con alguien. Pero bueno, Margarita lo es porque ha dejado una luz en la ventana para decirle a Fausto que puede entrar. Bien, eso no lo puede hacer la Margarita de Murno. Porque Murnau va a presentar, por encima de todo, a Margarita como una víctima. Es la mayor víctima de toda la película. Para eso va a cambiar totalmente la escena de la ventana. Y lo que va a hacer es que Margarita está en su habitación. A Fausto la ha visto un par de veces, le atrae. Eso es todo. Y va a abrir la ventana. Solamente porque tiene calor, nada más no sabe que el otro está al otro lado. Y de pronto en esa ventana va a aparecer el Fausto. Bien, previamente el espectador ya siente que la llegada de Fausto a esa ventana y de Mefisto es una situación de peligro. O sea, ella es la víctima, está en peligro. Y vamos a ver la sombra de Mefisto. Que llega y vamos a ver toda la construcción en falsa perspectiva de los decorados con las líneas de fuga que conducen a esa ventana detrás de ella, que se convierte en algo presente y omnipresente no en esas escenas, creándote un foco de atención en la visión y una tensión. Y que todo ello inconscientemente va a crear una sensación de peligro. Entonces, cuando al otro lado de la ventana aparece. Eh, Fausto, lo que hace Margarita es inmediatamente cerrar la ventana o sea, y le impide el paso. Y aquí viene una gran escena, o muy bonita para mi gusto, porque eh, lo bueno que tiene de Murno es que aunque aquí haya muchos rótulos, lo que cuenta es el lenguaje de las imágenes. Y lo que él buscaba eran imágenes que, mediante acciones exteriores, permitiesen leer el pensamiento de los actores. Y aquí podemos ver los sentimientos de Margarita por sus acciones exteriores, simplemente porque ella impide que el otro, por el otro Fausto, por el otro lado, abra la ventana. Él empuja, ella empuja. Bien, no le va a dejar pasar, pero vamos a ver cómo al final cede, con esa mezcla de que no puede ceder, que por otro lado le gusta. Y por otro lado, que de alguna forma él tiene más fuerza. Pero esos sentimientos encontrados los vemos solamente en esa ventana, que durante un pequeño momento y ese esfuerzo de ella físico sobre la ventana. Este es un tipo de imágenes que nos revelan la inocencia de Margarita en este asunto. A partir de ahí, todas las desgracias van a venir. Por pues esa noche en la que se han acostado Fausto y Margarita, y a partir de ahí va a venir el hermano. Ah, eso es una deshonra. Eh, va a morir pegándose chac, chac, con eh, el Fausto. Bien, a partir de ahí a la, a la madre le va a dar un infarto y va a morirse también. Y resulta que la culpable de todo eso es Margarita. Bien. Es tremendo, quiero decir. Lo que está diciendo ahí eh, Murnau es que todo ese complejo de modalidad, de tradiciones, que en el fondo son modales y que vienen de la religión, no vienen de otro lado, no vienen de tradiciones ocultas, a lo mejor no lo lees en la Biblia, pero es un cura en un púlpito que ha estado metiendo esas ideas a la gente. Entonces, eso es lo que denuncia Murnau, es la persecución de los homosexuales. Pero sobre la figura de heterosexuales, que son injustamente perseguidos, pues como pasa ahora mismo con fundamentalistas islámicos, que de pronto una pobre chica eh, se echa un novio y viene toda la familia y decide matarla. Bueno, pues esto pasaba también en el mundo cristiano, hace un cierto tiempo, y esto es lo que utiliza eh, Murna. Entonces hace un juego de inversiones y para hacer que el espectador sienta más esta falta de culpabilidad y para hacer sentirse culpable. Ahora, a los que creen que ella es culpable, le da la vuelta a la tortilla. Y lo que hace es que Margarita se convierte en la Virgen María. Y la vemos con imágenes tomadas de la iconología religiosa con Margarita, que es la Virgen María. Y que es absolutamente machacada por todo por todo el mundo que dejan que su hijo muera de frío en la nieve. O sea, la... Y no es que sea gente bruta, ¿no? Es, es gente que considera que eso es lo justo. Porque eso es lo que le está marcando la moral. Murdo lo que hace es plantear en esta película que lo único importante, de verdad, es el amor. Y ese es el cierre y el broche de la película. Y finalmente estos personajes hayan pactado con el diablo, hayan hecho lo que hayan hecho. Lo importante es que es una pareja que se van a reunir incluso en el momento de morir. Y que el amor es realmente lo que justifica todo. Y no una ética, una moral por imposición, por mandamiento. Y además absolutamente intolerante y que no deja otras opciones. Esa es la lectura de esta película. Claro, es una película que con un tipo de lectura así, que se entiende muy bien viendo otras películas de Murnau, te vuelves loco. Quiero decir, hay mucha gente que ha tratado de hacer una lectura religiosa y a través del Fausto de Goethe, y al final acaba diciendo que la película es horrible, y que es un caos y que está lleno de concesiones al público y que no tiene ni pie ni cabeza. Pero ¿por qué Murnau lo que está haciendo es dar la vuelta a los elementos que tiene el espectador en su cabeza para que de alguna forma no tanto reflexione, sino que se emocione al contrario de lo que él se emocionaría normalmente, con motivos contrarios. Este juego de la inversión es la base de Fausto, como en el caso del último, ese porteo que realmente es totalmente degradado y se ve como la persona más terrible del mundo porque ha perdido su uniforme al final hay un epílogo en el que eh, bien recibe una herencia maravillosa y ese porteo que ya estaba totalmente hundido porque había perdido un uniforme se burla de los porteos con un uniforme el uniforme no vale para nada lo único que interesa o lo único que importa es tener dinero si tienes dinero todo lo demás y todas estas categorías y no sirve absolutamente para nada. Y ese es el ataque antimilitarista del último. Bueno, con esto, Murnau se ha pasado toda su vida batallando a favor de la liberación de eh, los homosexuales, que es lo que él sufría constantemente, a través de historias simbólicas un tanto incluso retorcidas, pero en las que manipulaba los sentimientos del espectador como el camino para hacer proselitismo, digamos, de este cambio de mentalidad. A mí eso es lo que me fascina de eh, el Fausto, aparte de que visualmente es una pega bellísima. Y bueno, por eso yo me lo paso muy bien con esta película. Espero que bueno, ustedes también se lo pasen muy bien. Muchas gracias. <laughs>